Cómo están ustedes? Esta es una edición especial del campo de la industria verde. Estamos en Expoagro 2018 en el predio semipermanente de San Nicolás. Ya se nos anticipa que esto es algo imponente, no solo por cómo está la infraestructura del lugar, sino por lo que estamos percibiendo que han traído las empresas, tanto las compañías internacionales de primera marca como las empresas nacionales. Vamos a recorrer a lo largo de nuestro programa de hoy las principales novedades que vamos a ir detectando en nuestra recorrida para evaluar un poco dónde estamos parados en esta fenomenal revolución tecnológica que nos ha permitido convertir a la Argentina en un país viable. Arranca entonces esta cobertura especial de Expo Agro 2018. El río con hidrovía nueve años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas hidrovía vía libre para exportar aceitera general dehesa acopiamos confianza BASF we create chemistry desde hace más de 70 años creamos simplicidad en agricultura ADAMA simply grow together <music> Continuamos en la recorrida por Expo Agro 2018, buscando las novedades. Y como siempre, no podía ser de otra manera, encontramos algunas cosas nuevas y muy interesantes en el stand de Cestari. Estamos con Néstor Sestari, lo vemos en exposiciones en todo el mundo. Siempre están, porque bueno, yo, ya te vamos a preguntar, pero eh, son de los fabricantes de maquinaria los que tienen la orientación exportadora más este, fuerte. Eh, en este caso tenés un carro, este que hacía mucha falta el año pasado, este año es más sí. seco, pero van a volver años llovedores, además están las arroceras eh, con orugas. Sí, sí, realmente el carro con la, con la oruga es un, es un acoplado que en, en los lugares donde se hace directa lo usan de manera permanente, porque... Es mucha la diferencia entre pisar con un neumático a pisar con esto. Acá, lógicamente, y como venimos y con las situaciones que se vienen, la gente se ve lo inmediato y por ahí lo inmediato es la inundación y no, no la, 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 la compactación. Pero bueno, eh, nosotros hace muchos años trajimos orugas y nos costó mucho que entrara. Eh, el año pasado fue importantísimo y este año la gente que, que la usa está pensando directamente en el uso de esto para cómo queda la cama de siembra después cuando llegue el momento. ¿no? Entonces, bueno, es un aporte más. Las máquinas requieren de, de tolvas más grandes, pero a esas tolvas más grandes, como digo, hay que ponerle zapatos más grandes, porque si no terminamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. O cuidamos el suelo o lo compactamos. Y esto es una manera de cuidar el suelo, de usar grandes pues, tolvas de gran porte, no, no, no sacrificar logística. Exacto, porque las tolvas no son para circular donde uno necesita eh, distancias enormes y, 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 y suelos normales. Esto es para, para, para asistir a la cosechadora y a veces no solamente con capacidad, sino con velocidades de descarga, con agilidad en el movimiento, eh, uno asiste a esas cosechadoras que cada vez son más grandes y bueno, y hay que, hay que tratar de que tengan la mayor productividad posible. ¿Cómo resolvés el tema de la velocidad de descarga, en este caso con una tolva de 38.000 litros? Bueno, esta es una tolva que tiene un tubo de 600 milímetros, para tener una idea más así práctica, es un tambor de aceite o un tambor de grasa, ¿no? El diámetro. Eso hace que la tolva siempre demore lo menos posible al lado del camión y asista a la máquina, porque el tema de esto no es tal vez, la gente mira y pone sobre barandas y lleva acoplados más chicos a más grandes, pero después tienen los cuellos de botellas a la hora de descargar y más que a la hora de descargar a la hora de asistir a la máquina. Las máquinas cada vez, eh, como te decía, tienen porte más grande y los valores son muy importantes para el contratista, que en Argentina es... Es un papel muy protagónico el contratista y muy, muy argentino porque debe ser el lugar donde más contratistas existen. Muchas familias viven de eso. Tener una buena productividad en su máquina y sacarle el mayor provecho posible es importante. Por eso no pasa solo por la cantidad de kilos que llevas, sino con la agilidad que le das a la máquina. ¿no? y dentro de eso me parece que hay una innovación también en esta porque estuvimos espiando y vimos que hay una camarita que eso tiene que ver también con la agilidad para no andar haciendo macanas sí en, la, en las balanzas hoy hay novedades en cuanto a que son uno desde un celular puede controlar las cargas las descargas puede tener un, una una exactitud en cuanto a trabajo aún no estando en el lote y esto en la misma pantalla de la de la, de la balanza, tenés las cámaras donde te, al, al operador que eh, le cuesta ver adentro de, de la tolva, sabe, sabe eh, cómo está llena la tolva, más allá que la tolva siempre la llena el de la cosechadora, pero el operador está viendo cómo va, y lo importante es que también en el tubo de descarga tiene una cámara, que esa cámara le va marcando dónde hay lugar disponible en el camión. Y estos tubos tan grandes, tienen la ventaja de la velocidad, claro. pero no es un tubo al cual vos podés cortar sí. con un embreaje y dejarlo porque tenés más de mil kilos en un tubo. Diversidad, Entonces, claro. eso es, es importante que el, el, el operador vaya sabiendo cuándo tiene que cerrar el piso para que la máquina no le quede llena sí. y bueno, y no pierda tiempo. Todo es el tiempo, ¿no? Sí. Sí, es fantástico cómo ha evolucionado este tema desde un carro de 38.000 litros, que son 30.000 kilos, con orugas, esto puede entrar en cualquier campo y además tiene que entrar y tiene que sustituir eh, a los neumáticos para reducir el daño por compactación. Y sí, eh, nosotros somos eh, los, siempre digo lo mismo, somos los actores de reparto, ¿no? Los protagónicos son los importantes como la cosechadora, pero bueno, siempre. Eh, hacemos un solo producto, nos dedicamos a esto. Eh, esto hace que nos esmeremos porque el, el, el contratista tenga una tolva que eh, vaya acorde a la tecnología que él compra. Tenemos como contrapartida que el solo producto es, eh, se nos termina la estación y, y tenemos que, 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 que subsistir y mantener un equipo. Por eso es que... Es, Hace muchos años, más de 20, que estamos buscando afuera permanentemente mercados para trabajar en contraestación, para dedicarnos a algo y hacer algo a veces en cada mercado acorde a lo que requieren la normalización las homologaciones de cada país. ¿no? ¿Hoy cómo estamos? ¿Cómo está el mercado interno? ¿Cómo está la exportación? El mercado interno el año pasado estuvo bueno, eh, estuvo un repunte importante. Lo que pasa es que a veces... Eh, es lo que hablamos políticamente cuando se habla de un 30, de un 35%, de un 40%. Seamos claros, es de la nada. Veníamos de años de la nada. Entonces, esos grandes porcentajes que a veces se ven todavía faltan, tienen, un, tienen un, 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 una espera para llegar a, a, la, a las mejores épocas de producción. Y con respecto a, la, a las exportaciones, bueno, hoy se hacen malabares para exportar. Eh, el tema es cuidar al distribuidor que tanto nos costó conseguir porque todas las empresas como las nuestras y las que de maquinarias agrícolas, chicas que no son multinacionales, las grandes campañas que se hacen para, para poder ingresar, penetrar en un país, olvídate, hay que hacerlas cuerpo a cuerpo y cuestan muchísimo. Entonces conseguir una novia, en en, en en un lugar a veces te cuesta mantenerla y no la querés perder y bueno y nosotros a veces a veces en, hasta en, en números negativos hemos seguimos trabajando porque bueno esperamos que esto vaya cambiando y nos vaya acomodando un poco más no muchas gracias Néstor por contarnos un poco las novedades de Sestari. Y la situación en la que estás en este momento. Así que sé que hay mucha gente atrás de esta empresa en Colón. ¿Cuántos hay hoy? Y son 70 personas que estamos trabajando, que para lo nuestro es, es, es bastante, es, es, es importante. Así que bueno, esperemos que este año, mira, con todo el problema de sequía, sí. eh, esperábamos un, una expoagro triste. triste. Y sabes que. Sin tirar cohetes, eh, el año, eh, a, antes de ayer y ayer se, hicimos algunas operaciones, hay gente entusiasmada y lo más importante es que el ánimo todavía está alto. Sí, sí, sí. Eh, yo sé que la necesidad es imperiosa y la gente necesita resultados rápidos y todos necesitamos resultados rápidos, cosas que no se van a solucionar en dos años sí, sí. y tal vez en tres tampoco. Pero el tema es que vayamos encontrando un camino para, para poder planificar a largo plazo qué es lo que necesitamos el sector agropecuario, nosotros, todos, ¿no? Muchas gracias y nosotros vamos a continuar esta recorrida. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCDA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. rizobacter. Es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Toma, chabana. Sí, bueno. ¿Me prestas? ¿Cómo negarle algo a mi cuñado? Eso es un capo. ¿Mira que está recién afilada? Vos sabés la diferencia que hay entre una Steel y las demás. La mejor calidad y tecnología para el uso que quieras darle. Steel, hoy más que nunca a tu alcance. Summit Agro presenta la tecnología AXIV. Una nueva dimensión en control de malezas en sus dos productos, FIRS y Yamato. Summit Agro, tecnología japonesa líder. Hoy más líder que nunca. Otro de los lugares que se ha convertido en emblemático en Expoagro es el stand de Steel, eh, a través fundamentalmente de su concurso de esculturas en, en madera. Estamos con eh, Francisco Gascón, que es el gerente comercial de la empresa, eh, un poco para evaluar lo que es este momento tan particular, pero todos sabemos lo que la sequía le ha pegado al sector agrícola, al sector ganadero. Pero de pronto nos da la impresión de que no tiene mucho que ver con el clima, como en el caso de Steel. ¿Cómo la están viviendo? Es un momento complicado, es un momento complicado. Por suerte, nosotros tenemos un mix de productos que abarcan distintos usos, pero en esta época, que nuestro principal producto es la este al no haber pasto, obviamente no hay uso y, y la venta cae. Igualmente, por suerte, estamos en números iguales a los del año pasado, lo cual lo vemos como, como un muy buen resultado, tal vez sin crecer, pero sí llegando a números bastante aceptables, pero esperemos que se regularice un poco el tema futuro este, y poder mejorar. Pero las perspectivas en este momento, como decías vos, por la seca. Son complicadas. Así que por el tema, por el lado de la moto guadaña, les está pegando. Qué notable lo que es este cortar el pasto en el jardín. Exactamente, para todos lados, ya sea desde un campo en un parque o el corte la, en plazas al costado de una autopista, y como decís vos, hasta un jardín de alguien que tenga un jardín de 100 metros cuadrados, cualquiera. El pasto es lo mismo para todos, si no crece en un lugar, no crece en el otro. Y eh, uno puede decir que el pasto que no creció ayer no va a crecer este, nunca más, este, en algún momento cuando vuelva a llover, pero ese pasto no está, no creció y no hubo que cortarlo. Ese pasto no está y no hubo el uso. Este, así como decís, nos impacta en distintos segmentos, tal vez a, a una empresa de venta cosechadoras, obviamente no hay siembra, no hay cosecha, no puede vender la cosechadora. Nosotros no hay pasto. No tenemos que cortar. Pero tienen moto badañas, pero sí por ahí motosierras, porque eso venía de antes. Exactamente. Es, es madera pretérita. La motosierras es algo que está. También en eh, nuestra empresa es algo que depende, como casi todo el agro, del clima, 100% del clima. En invierno se hace frío, la gente consume más motosierras para hacer leña. Este, sí. Sin hablar de la parte forestal, que es algo que se trabaja el día a día, independientemente del clima o demás. Pero después tenemos un, un combo de máquinas bastante bueno, como para que haya usos distintos y. Ahora que termina, como decías vos, la temporada de pasto, arranca motosierra, arranca lo que es poda, sí o sí, aparte de la leña, este, el corte con, con los cercos, arranca la temporada de hojas para los sopladores o de las, de las sopladoras para la limpieza de cosechadoras. Tenemos muchas patas, por suerte no estamos parados en una sola, entonces eso hace que el negocio sea bastante más rentable. ¿De qué origen es Steel y cuánto hace que está en Argentina? Estil es alemana, es una empresa familiar. Alemana tiene cuatro dueños, que es la familia Estil. Estil eh, es una empresa de no cotiza en bolsa, sino que es 100% de la familia Estil desde hace 85 años. En Argentina estamos como subsidiaria en forma directa desde el 99. Eh, y este año arrancando una expansión bastante grande. Estamos creciendo un 25% en cantidad de empleados. Estamos con perspectivas de, de agrandar nuestras instalaciones. Este... Se lo ve que en Espoagro Tienen un stand realmente. Eh, con un despliegue que llama la atención. Exactamente, independientemente de la situación coyuntural que estemos pasando en este momento, el tema siempre se ve a largo plazo. Nosotros como, como empresa alemana vemos qué va a pasar de acá a cinco años, creemos que esto, va, que esto va a avanzar, por eso es el momento para tomar personal, para prepararlo cuando lo necesitemos este, y empezar a emplearnos, porque sabemos que lo vamos a necesitar. Eh, las perspectivas hoy tal vez son no negativas, pero son conservadoras. Pero vemos un segundo semestre, de que, de que tanto se habla hace tanto, el segundo semestre, bastante mejor y creemos que el año que viene también mucho mejor. ¿Cuál es el rubro al que le ves mayor potencial dentro de la paleta de productos que tiene Steel? Dentro de lo nuestro, creo que hoy está creciendo muchísimo el segmento de, de uso ocasional, que es una persona que se compró una máquina para usarla en su jardín. Eh, está. Lo estamos viendo que las ciudades se está dejando de, de vivir en departamentos, se está yendo a casas, lo mismo está pasando en el campo, la familia que antes vivía en el campo se está mudando una, a, a una casa en el pueblo. Entonces todos esos pequeños jardines son los que están creciendo y la línea de uso ocasional te diría que en los últimos años estalló, es hoy nuestro principal cliente. ¿Y con lo que podríamos llamar la línea forestal o de mayor escala? La dinámica forestal estuvo muy deprimida durante los últimos años. Este, el negocio forestal, desde la época de que, de, del problema de las hipotecas de Estados Unidos, se, se cerró, casi diría la exportación, no se cerró, pero se cayeron las compras del exterior. Y hoy en día estamos dando un repunte ya desde el nuevo convenio que se firmó con la nación y con la industria forestal, que es eh, que cierto porcentaje de todas las viviendas sociales tiene que ser madera, eso ya reactivó la industria, los aserraderos están trabajando de otra manera, se reactivó un poco la exportación, recién estamos arrancando, pero sí, de acá a unos años va a ser mucho mejor y estamos saliendo de un piso muy, muy bajo, así que las perspectivas son muy buenas para nosotros que estamos más en los grandes cultivos y en la ganadería, pero que eh, como siempre los vemos y los vemos pujantes y en todas las exposiciones, decimos, esto vale la pena. Muchas gracias a ustedes por venir y sí, como decís vos, es un negocio complementario al gran negocio. Nosotros estamos en el detalle, los demás están en la parte general. Muchas gracias por visitarnos y están todos invitados cuando quieran pasar por el stand. Muchas gracias y continuamos. Y continuando con la recorrida por eh, lo que es Expoagro eh, 2018, eh, llegamos al stand de Akron y estamos con su presidente, Alberto Gaviglio, para que nos cuente un poco cómo eh, está yendo, cómo vino la mano en esta edición de la exposición. Bueno, muy bien, muchas gracias por visitarnos. Realmente esta nueva edición de Expoagro, creo que más allá de las circunstancias que estamos viviendo hoy por la sequía que afecta a una gran parte del territorio productivo de Argentina, creo que es una sorpresa. El año pasado ya la definición de hacer... La Expo en el mismo lugar fue muy importante, los avances que se lograron en la infraestructura es reconocida por todos los visitantes, así que en ese sentido muy satisfechos. Por otro lado, por la, lo que hace la parte comercial, la comercialización de nuestros productos, eh, también eh, los resultados son muy buenos, son satisfactorios, lógicamente todo medido en función de lo que estamos pasando en estos días. Estamos esperando y ver qué, cuál va a ser realmente el nivel de afectación de la sequía. Pero lo que queremos destacar es el entusiasmo del productor, que siempre lo tuvo, aún en momentos difíciles, pero hoy es notable encontrar permanentemente al productor pensando en lo que va a hacer hacia adelante, en cómo va a crecer. Hasta hace un tiempo, aún con la cosa en marcha, en mejores momentos, como el año pasado y todo, eh, había una especie de queja, ¿qué sé yo? como de falta de confianza en el futuro. ¿Qué se ve ahora? En realidad era común, no, no era tan común, pero había gente que decía: Bueno, yo hasta acá llegué, esto para mí está bien y voy a esperar, voy a ver cómo viene. Hoy realmente todo el mundo está pensando en crecer, en seguir invirtiendo, en desarrollar otras actividades, todas relacionadas. Quien hace grano quiere hacer carne, quien hace carne quiere tener la carnicería, comercializarla. Hay infinidad de proyectos en el sector que creo que van por el camino que siempre quisimos ver. Creo que está la oportunidad para hacerlo, más allá que lógicamente faltan cosas, si vamos a hablar de impuestos que hay que quitar, que hay que achicar, que la sequía, hay situaciones, muchas que falta corregir, pero la tendencia realmente es muy buena, creo que tenemos unas perspectivas muy buenas hacia adelante. ¿Cuáles son los productos que más interés están despertando? Eh, digamos que ustedes eh, tienen el paquete completo de lo que es embolsado, extracción, desde el carro tolva, embolsadora y extractor. Eh, después, carro mixer para la parte ganadera, carro estercolero. Eh, bueno, en realidad tenemos una línea de tolvas autodescargables, gran más, que fue muy bien aceptada por el mercado. Hay una muy buena demanda de estos equipos, especialmente en productores que producen mucha, mucha cantidad de toneladas. Necesitan capacidad de carga, necesitan velocidad de descarga y nuestras torvas están preparadas para eso. Pero lógicamente también las embolsadoras y extractoras de grano. Pero también eh, hemos ya hace tiempo decidido diversificar nuestros productos, tenemos mixer verticales, tenemos eh, cajas compactadoras de forraje, esparcidores de estiércol, eh, palas niveladoras de suelo, es decir, tenemos una oferta importante de productos y eso nos hace que tengamos clientes, que tengamos negocios, esta diversificación nos ayuda... Es un desafío porque tenemos que imponernos con productos nuevos que son fabricados por, por también otras empresas muy reconocidas, muy prestigiosas, pero bueno, nuestro interés es hacernos un lugar en cada uno de, de los lugares donde actuamos. Eh, por otro lado, aparte de los productos, tenemos una oferta eh, de, de líneas de financiamiento muy, muy importante. Tenemos convenios con 11 bancos. Eh, ofrecemos líneas de crédito en pesos, a tasas muy convenientes y a largo plazo, eh, en dólares. Por ejemplo, a tres años tasa 0% y también tenemos la posibilidad que nuestros clientes compren nuestros productos entregando grano disponible. Por el grano disponible pagamos el 10% más del precio de pizarra más IVA. Eh, realmente es una condición muy especial que el productor valora muchísimo y, lógicamente, genera también importantes negocios. Recordemos que es hoy eh, Acron, ¿dónde están? ¿Cuánta gente tienen trabajando? Estamos en San Francisco. Eh, en realidad, Acron es una de las divisiones de Micron Fresar. En Micron fabricamos partes para maquinaria agrícola, especialmente para cosechadoras, y fabricamos todas las cajas y transmisiones que necesitamos. Para los productos Acron y para Action, que es otra de nuestras divisiones, fabricamos hidrogrúas e hidroelevadores que están aplicados en camiones y en camionetas, que se utilizan para la, red, la atención de las redes eléctricas y distintas actividades que requiere trabajos en altura. Eh, también en estos sectores tenemos que decir que eh, a pesar de toda la situación que se vivió y que aún se está viviendo, eh, la demanda se muestra entusiasmada. Afortunadamente al día de hoy somos 480 personas trabajando en la empresa y estamos trabajando bien y con buenas perspectivas hacia adelante. Muchas gracias, Alberto Gaviglio, por estos comentarios e información sobre lo que es hoy el grupo Micron Fresar con ACRON como línea agrícola, que es lo que están exhibiendo acá en la exposición. Muy bien, de nuevo, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Continuamos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. acete Galicia desde bancogalicia.com barra rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. La agricultura moderna tiene una poderosa historia para contar sobre cómo está evolucionando con la ciencia de los datos para usar menos recursos. Conoce más en agmoderna.com.ar. Evolucionar para conservar. Gane con Acron Grand Max. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115, 120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Yo diría que hay muchos eventos trascendentes centrales en Expo Agro, pero hay uno que es imperdible y es el encuentro en el stand del Banco de Galicia, eh, que se ha convertido en un clásico de aquellos, porque todos vienen, porque todos vienen. Estamos con Marcelo Macres, que es el gerente de agronegocios del Banco de Galicia, para que nos explique este fenómeno. ¿Qué es esto? En realidad es un fenómeno que fue constituido por todos los que vienen, porque todos vienen, como decís vos. Hace ya unos cuantos años nos planteamos qué podemos plantearnos, qué podemos ofrecer nosotros en Expo Agro y más allá de diferentes opciones de productos, de servicios que podía llevar año a año, al vender nosotros una relación, al vender nosotros conocimiento con nuestros clientes, entender problemáticas, era muy difícil llegar a un lugar para vender algo tangible. Entonces, como nosotros Creemos que todo está en la relación y en el conocimiento, y en los años dijimos: bueno, creemos un lugar donde podamos acoger, darle un lugar cómodo a todos nuestros clientes para que tomen algo fresco, descansen un poco y hablemos de negocios, porque sin duda hay que hablar de negocios. Eso año a año se fue transformando en esta reunión donde muchos vienen porque muchos vienen y se juntan. Eh, y hacen negocios y generamos un concepto de red en el cual nosotros, como banco, somos un facilitador de esta red. Y bueno, lo que buscamos también, por supuesto, es hacer negocios. Pero creo que a medida que ha pasado el tiempo, hemos constituido nosotros, como banco, creando el, el espacio e invitando a nuestros clientes y, sobre todo, el apoyo de nuestros clientes de todos los rubros, porque no es solo productor agropecuario. Es... Eh, industria metalmecánica, es empresa de servicios, es el periodismo. Generamos un espacio donde compartimos experiencias, vemos lo que pasa y todos tratamos de hacer negocio, porque no hay que olvidarse que en el fondo todos los que estamos en el sector agropecuario de alguna manera somos empresarios. Estamos buscando el crecimiento. Eh, está bárbaro, como lo planteás, se ha creado una red, una, comuni una comunidad de negocios que no es este, vertical, digamos, o radial, del banco hacia el cliente y del cliente al banco, sino que es horizontal, están todos relacionándose y hablando de cualquier cosa. A mí una vez, yo estaba muy ansioso, hace muchos años, antes de dedicarme al periodismo, por conseguir un contrato con una compañía de unos japoneses. Y viene el japonés dueño y me dice... Nosotros primero nos hacemos amigos, después hacemos negocios. Bueno, yo te diría que en lo que te decía ese japonés, primero me hago amigo, entra un tema de confianza. Eh, cuando nosotros damos un crédito, estamos brindando confianza. Cuando tenemos una, un banco sólido, estamos generando confianza para el que deposita. Yo creo que todo tiene que ver en las relaciones con un tema de confianza. La carpeta es intangible también. La, la carpeta tratamos de hacerla intangible y tratamos de hacerla virtual y cada día vamos avanzando así en ese sentido. Pero creo que más allá de la carpeta y más allá de lo que pueda decir un balance, está la relación de muchos años. Hoy algunas personas me preguntaron, che, ¿cómo ves la seca? ¿Estás preocupado? Yo le decía, mira, nosotros tenemos una cartera de clientes donde el, no sé cuál es el promedio de vida real de la cartera, pero debe superar los 40 años. Y en 40 años seguramente tuviste una seca. Y si seguís teniendo un cliente con tanta antigüedad, a pesar de las secas que has tenido, es que confías y el cliente confía en vos. Y que lo conocés y que lo has acompañado como te ha acompañado el cliente en momentos complicados también. Eh, yo creo que el clima... Eh, tan auténtico que se vibra acá, ¿no? porque todo el mundo está justamente hablando de negocios y no escuché mucha queja por la seca. Digamos, ya se sabe, eso está. Tú dices, che, qué, qué lástima, ¿no? qué pena, qué bien hubiera venido, pero vamos para adelante. Sí, es... En realidad la sensación que yo tengo de la seca es, podríamos haber tenido una cosecha de 130, 130 y pico millones de toneladas. ¿Tendremos una de 100, de 110? Sí, vamos a haber perdido un 15%, es muchísimo el potencial, pero la realidad es que igual estamos bien y ya ves en el, en el espíritu del productor y de la industria cómo encaramos la próxima campaña. Nadie hoy está pensando tanto en la seca, que ya hay un resultado, como en la próxima campaña, esa 17-18 que nos desafía a todos a tratar de buscar mayor eficiencia. ¿Están con algún plan especial, algo que ustedes siempre traen este, un poco en, en la cartera de ofertas? Bueno, más allá de la propuesta crediticia que es enorme, venimos con un mensaje muy orientado a todo lo que sea procesos digitales. Venimos a lanzar una nueva app que tiene hasta biometría facial para la autorización para que pueda operar. Esto le genera eficiencia a nuestros clientes porque no van a tener que... O para hacer una cantidad de operaciones, ir a una sucursal lo van a poder hacer del teléfono. Estamos lanzando un préstamo online que el cliente podrá eh, solicitar y tomar el préstamo y que se le acredite en forma inmediata, inmediata eh, por medio de, de su computadora o de una tablet desde el campo, sin tener que ir al campo. Estamos lanzando un nuevo modelo de atención que se llama Galicia Rural Conecta. Y que tiene que ver el nombre con todo lo que es la conectividad, y lo que busca es acercar, por medios más eficientes, especialistas de negocios agropecuarios a los clientes que están más diseminados en diferentes lugares de la Argentina. Y que es algo que le estamos ofreciendo a quien quiera tener este modelo de atención, que lo adopte, porque lo que va a tener es un referente, que realmente lo conozca. Y hoy hay una cantidad de herramientas para poder conocer qué pasa en cada zona, en cada campo, y te diría que con una georreferenciación en cada lote. Yo te agradezco mucho y no te voy a robar más tiempo porque los invitados todavía están acá. Es muy difícil sacarlos, vas a tener que sacarlos a patados o apagar la luz, pero la luz acá no se apaga sino más. Así que te vamos a dejar para que los sigas atendiendo como corresponde. Te diría que la luz no se apaga porque aparte de lo que ofrecemos, va en nuestro stand el compromiso con la sustentabilidad y toda la energía que utiliza el stand está provista por paneles fotovoltaicos. Esto yo me acuerdo que el año pasado estabas en este camino. Y mantenemos ese camino porque es un compromiso con la sustentabilidad que tiene el banco y todos los materiales utilizados para la construcción del stand van a ser reciclados y de esa manera, y de esa manera disminuir el impacto ambiental de construir y destruir. Un banco verde. Sí, un banco con, comprometido con la sustentabilidad y la sustentabilidad vista desde el punto de hacer bien las cosas para poder perdurar haciendo las cosas. Parece bárbaro, creo que es el camino correcto para un banco que apunta a seguir liderando lo que hace el financiamiento agropecuario del sector privado. Es una carrera difícil, pero en la cual estamos todo el banco en forma integral dedicado a este sector porque creemos que es el primer eslabón de una gran cadena de valor que es la Argentina. Muchísimas gracias, Marcelo Macrech, y nosotros continuamos con esta cobertura especial en Expoagro 2018. Nuevos inoculantes para la versiche turbo con tres bacterias: bradirisobios que fijan nitrógeno, asospirilum para promover el desarrollo radicular, y pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de Avanzada, Barenbrug balabersich En Bio4, tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Y continuando con esta búsqueda de novedades, en esta edición de Expo Agro 2018, eh, otro inefable experimentador, innovador, eh, fabricante industrial porque además tiene que vivir y vende. Víctor Juri. La novedad de Víctor es esto que tenemos aquí atrás: una nodriza para sembradoras, algo que me sorprendió porque no he visto esto antes en el mundo. Sí, realmente es así como decís vos nosotros estamos llenos de orgullo porque siempre con el productor, trabajando a la par del productor, nacen estas cosas, ¿no? La competitividad te da estas cosas. La necesidad de, de producir negocios te da estas cosas. Y esto, como decía ayer yo, esto es el corazón de una pyme. Es lo que podemos aportar nosotros al país, al campo, ciertas innovaciones, comodidades. Es la mejora continua para el productor. Entonces, nos estábamos quedando chicos con la capacidad de la máquina, de nuestra sembradora, y nos pedían, nos pedían más, más capacidad, de, más autonomía. Entonces... Pensábamos que salir de nuestra, de nuestra impronta o de nuestros equipos ya diseñados no era para nosotros lo ideal, ¿no es cierto? Entonces innovamos sobre lo que teníamos e hicimos algo que realmente, como decimos, no bueno, existe. Una nodriza que vaya alimentando a la sembradora automáticamente mientras va trabajando, no existe. Así que eh, gracias a Dios, gracias a Paula, gracias a consejos este, de, de ingenieros amigos, de productores amigos. Me apuraron para terminar este proyecto que hace años que lo teníamos. Mirá, yo ayer me consta, viste estaba mirando un poco este, este tema y viene un viejo amigo, un ingeniero agrónomo que trabaja en San Luis, en el oeste de Córdoba, qué sé yo. Y tengo, estoy buscando la nodriza de Jury. Sí, sí, ya sabía sí que era. realmente si sí, está pasando eso, viene mucha gente a verla, es algo nuevo, así que nosotros una vez más estamos orgullosos y estamos orgullosos también de participar de este momento histórico del país. Hoy estamos viviendo sin ir a la política, pero sí estamos viviendo un momento histórico donde cada uno de nosotros tiene que hacer su aporte. Nosotros lo estamos haciendo acá, con innovaciones, porque estamos presentando la nodriza que estamos doblando la capacidad de siembra de una máquina digamos tradicional y que además puede servir para cualquier tipo de máquina mecánica porque para cualquier yuri es fácil de aplicar porque se le colocan dos caños arriba y ya podés podés este, eh, ya la podés insertar en la máquina y no es dependiente para nada la sembradora ni la nodriza son dependientes de cada una. Se puede usar individual. Si vos no la querés usar, la desenganchaste en cinco minutos y la dejaste en la cabecera de campo. Pero vos tenés una sembradora de otro tipo y le metés el, esta nodriza. Exactamente, y... una sembradora mecánica, sí. porque las hidril digamos, ya tienen su tolva de 10.000 kilos, 8.000 kilos y van sí. tipo nodriza. Sí. Pero no hay que confundir las cosas. ¿eh? Sí. Esto no siembra, esto... Sí. Abastece, recarga de, semilla, recarga de semilla, mantiene la carga. Sí. Y bueno, y también la facilidad de usarla o no en los momentos críticos, o en los campos grandes. Entonces, no necesariamente so, la máquina, la sembradora es esclavo de la nodriza, ni la nodriza esclava de la sembradora. Pero lo que pasa es que se alarga un poco el tren. Y sí, no, sí, pero son trenes que ya hemos probado nosotros cuando hicimos fertilizadoras líquidas y se comporta así damos con el ángulo justo de la lanza y del enganche se comportan muy bien inclusive para dar marcha atrás y todo eso además en las máquinas mecánicas se va a poder aplicar y además también tiene otro uso que vamos a hacer eh, cobertura sobre superficie podemos usarla solamente para hacer eh, fertilizar sobre superficie que hoy se está usando tanto no lo puedes usar como fertilizadora también sí sí como fertilizadora como fertilizadora boleo pero con mucha precisión ¿eh? Perdón, va por caños, eh, digamos, este, orientados, sí. vamos a hacer una cobertura aproximadamente de 15 metros. Ajá, de tipo neumática, digamos. Tipo, te, tipo neumático, como, como la que estamos con Clarina ahí mostrándola en el stand y creo que están haciendo, la están este, ofreciendo una rifa. Eh, esa máquina tiene 15 metros de ancho y por surco, un abanico de 70 centímetros, así que acá vamos a hacer lo mismo, pero sin brazos, sin botalón. Eso para toda esta onda que hay con las siembras de los cultivos de cobertura, cultivos de servicio. Exactamente, para eso también va, va a andar muy bien. Y también estamos presentando, tres innovaciones trajimos, estamos presentando la elip, que es totalmente neumática, de, de 14 surcos y 30, a, a 70 y a 35 totalmente neumática. Es decir, son 27 surcos neumáticos, se puede usar a 70 sí. o se puede usar a 27, ¿no? a 35. Así que con el nuevo diseño de tolva, Ajá. así que ya tenemos una. Teníamos una máquina, una muy buena máquina de trigo, sí. readaptada, a lo mejor en algunos casos, para maíz. Sí. Hoy tenemos, seguimos teniendo una máquina, una muy buena máquina de trigo, inclusive ahora te voy a contar la innovación que tiene la máquina tradicional, pero hoy tenemos una muy buena máquina de maíz y con un ancho muy este, digamos interesante y además también con la cantidad de surco interesante. una máquina de 10 metros que siembra 14 a 35. ¿Cuál es la respuesta del mercado en esta edición de, de Agro? ¿Cómo la pensabas antes y qué está pasando? Mira, yo vine con una perspectiva, cuando salí de mi empresa, decía, tenemos que vender 6 u 8 máquinas, sí o sí, para poder decir, tomar justificar y tomar un poco de impulso, porque realmente hace cinco años, Héctor, que venimos mal, venimos tres años terroríficos del otro gobierno y venimos con dos años más o menos buenos, ¿no es cierto? Porque tenemos que diferenciar, sí. <laughs> indudablemente, sin, sin ninguna duda, la, las dos épocas. Veníamos de tres años malísimos y entramos en dos años relativamente regulares, donde vos ves el esfuerzo que, hace, que está haciendo el gobierno por recuperar todo esto que, se, que lamentablemente hemos perdido, se una, una década... Espléndida y no tiene sentido cómo se perdió, ni explicación. Y entramos en una nueva época donde acá todos vamos a tener que aportar lo nuestro. Nosotros aportaremos todo esto que te mostraba y el gobierno está aportando todo lo que puede, el esfuerzo que está poniendo. Así que vinimos con una expectativa de venta, pero sorprendentemente, a partir de la seca y a partir de todo esto que está jugando en contra, hemos vendido, pero hemos vendido. Hemos vendido, porque siempre decimos. Sí, nos llevamos, anotamos, anotamos llevamos pack, hacemos contratos para los bancos y ya queda anotado. No, 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 Nosotros, gracias a Dios, hemos vendido algunos equipos, nos vamos con ventas directas y con muchísima, pero muchísima, este, con los créditos que ha sacado el Banco Provincia, Banco Nación, los bancos privados que no quiero nombrar porque... Si no, me voy a olvidar de alguno y me voy a quedar mal. Todos los bancos están poniendo realmente un grano de arena muy interesante. Muy interesante. Así que cualquier banco del mercado está en tiempo y espacio de lo que está pasando. Y acá se sabe, Héctor, que acá lo que nos pueden salvar a nosotros solamente son los bancos. Sí. Sí, sin financiamiento, el productor no puede comprar. Nosotros, Héctor, no precisamos plata. Yo no necesito que un banco le dé plata Yuri porque no sirve. Yo necesito trabajar. Para trabajar hay que vender. Y para venderte tienen que comprar. Si no te compran, ahí está el quiebre. Ahí está el problema. Entonces, acá lo que el gobierno tiene que tratar de hacer, y está tratando de hacer junto con los bancos, y junto con nosotros, porque nosotros también hacemos un aporte, es que el productor pueda comprar. Y aparentemente está dando resultados este, este, este conjunto de cosas que me puse muy contento también por Espoagro, cuando habló el intendente en la cena que vos estuviste, cuando comentaban de lo lindo que estaba Espoagro que por qué no si sí es sentido común hacer una integración entre la parte privada y la parte gubernamental. no sí, sí, Este es un modelo de éxito que acá se mostró tal cual. ¿no? Y aparte uno está muy contento porque uno es, es, es de la familia de Puagro y vemos los organizadores que son tan, han llegado a nosotros, que hemos luchado tanto, nos hemos acordado cuando dábamos con el barro hasta la rodilla, es decir, hemos pasado tantas juntos y hoy tenemos que disfrutar este presente que realmente han trabajado muy bien. Y bueno, nosotros tam también estamos haciendo nuestro aporte desde el punto que nos toca. Pero este, te digo que la muestra para mí hasta hoy ha sido excelentemente este, buena. Me alegra muchísimo. Ayer. Por vos y... ...por la organización. No, no, yo estoy muy contento también, no quiero dejar de decir, Héctor... ...que en el modelo tradicional también estamos innovando, no innovando... ...porque ya están los sistemas, digamos, electrohidráulicos, sí. pero sí hemos... ...dotado la, 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 la vieja y querida 48, sí. la MP, con motores este, electrohidráulicos... ...en los mandos, evitando todo el tren de siembra y todo el tren cinemático... ...así que donde se puede manejar de la consola del tractor... Y hemos ubicado también, como lo venimos haciendo, cajones de siembra de precisión mecánico, y también para el cliente que, que lo desea, podemos poner ruedas laterales en las líneas de siembra. Así que hemos venido con todo. Ya veo, y estás con toda tu energía. La toca renovada también, así que hemos, hemos venido, eh, bueno, aquellas máquinas ya, ya no van a salir más con esa todo van a empezar a salir con estas. Así que estamos muy felices de estar en familia, entre amigos. Realmente, muy buena muestra y estoy muy contento, muy feliz. CTV, muchísimas gracias por estos minutos y por darnos la oportunidad de ver todas las novedades que has traído acá. Ah, mucho éxito. Yo te agradezco a vos por lo que haces por el agro, porque es mucho, informando, estando siempre ahí, poniendo el hombro desde tu, desde tu puesto, y eso es bueno también porque es una forma que nosotros podamos llegar a, a esa vasta y gran este, audiencia que, que vos tenés. Que, tenemos y que todo porque atrás de la cámara también hay gente, ¿no? Por eso, ¿qué te parece? Es una empresa, es una empresa que genera trabajo, nosotros tenemos empresas que trabaja. atrás. Por eso dicen algunos que tenemos 15.000, solamente 15.000 empleados, digamos, en la metalmecánica de la maquinaria agrícola. Sí. Y hay otro dato que son 80.000 si juntás todas las partes, ¿no? Y bueno, eh, esos dos... Es el interior y es la vida del interior. Es ¿eh? la vida del interior. Carmen de Reco sería muy distinta si no estuviera Jurí. Vos sabés que vos notás y uno nota a veces con, mucho, con mucha tristeza en algún funcionario que una vez me dijo que nosotros no movíamos la aguja sí. y, y no es así, vos venía al interior y vas a ver si no movemos la aguja, a los pueblos que vas a ver si no mueve la aguja. Tiene que cerrarle la plancha, No, claro, pero bueno, no nosotros estamos para eso. esto, Héctor, estamos muy felices de hacer lo que hacemos y estamos muy felices, te vuelvo a repetir, de estar en este momento histórico, pero siendo partícipe, participando acá, con el cuchillo entre los dientes, con un sable en la mano y una lanza en la otra. Así que así estamos hoy y creo que vamos a salir adelante. Hay que tener un poquito de paciencia y, y pelear. Se te ve feliz, convencido y con toda tu energía. Felicitaciones y adelante. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901. Vía mail a sergio.casas.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre, somos el campo. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y pesa silo. En Bolsa Más. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Y vamos llegando así al final de esta cobertura especial de Expo Agra. 2018. Una exposición muy particular, fue sin duda la mejor de la historia, no solo de la historia de las Expo Agro, sino de las anteriores, las Expo Chacras, las Expo Dinámicas primeras. Eh, 35 años en este tipo de exposición sin haber faltado a una eh, y poder entonces hacer modestamente una evaluación. Y no solo es la mejor de la historia desde el punto de vista de lo que fue en cuanto a cantidad y calidad de la muestra en sí mismo, las 90 hectáreas, la organización, lo que fue la infraestructura, la evolución que tuvo desde el año pasado hasta este, lo que empieza a manifestar o poner de manifiesto. La ventaja de contar con un predio permanente, algo que pudo ser posible gracias a la colaboración público-privada entre la Municipalidad de San Nicolás y la organización en manos de Exponenciar. Esto va a seguir increyendo en los próximos años porque justamente hay un plan de inversiones, dado que ahora se puede, no solo porque la situación política nacional le da más estabilidad a todo lo que tenga que ver con el agro y con la economía en general, sino porque en particular la existencia de un convenio de largo plazo permite hacer todo esto. Ahora, más allá de todo esto, que yo creo que fue desde el punto de vista cuántico-cualitativo extraordinario, también lo fue en cuanto a lo que se pudo ver, lo que trajeron los expositores, las empresas, lo que se mostró en desarrollos, en cosas concretas, en novedades que han aparecido en esta exposición y en las promesas que nos traen los emprendedores. Algunos dentro de las empresas tradicionales, otros dentro de nuevas empresas y otros los startups, digamos, los arranques de buenas ideas que se van poniendo en marcha como varias cosas que vimos en un pabellón específicamente eh, para alojar a los emprendedores. Eh, una de las cosas que más impactó en los últimos años fue todo el avance de la electrónica en el agro y de las posibilidades de eh, potenciar la tecnología de la información en aplicaciones agrícolas. Bueno, esa fue una de las novedades fuertes que hubo aquí en la exposición, eh, exhibidas en buena medida en el Tecnódromo, pero también en el Pabellón de Emprendedores, donde vimos cosas muy interesantes. Creo que. Eh, esto es un camino que llegó para quedarse y para seguir agregando elementos de, de competitividad a la eh, agricultura argentina en plena revolución tecnológica, hasta ahora con tecnologías duras y ahora con todas estas de la era de la información que van a permitir mejorar y modificar muchas de las pautas. De, eh, en las que se ha desenvuelto la producción. Tenemos a la vuelta de la esquina la aparición de los robots agrícolas, va a haber una transformación fenomenal en los próximos años, pero en el mientras tanto lo que están haciendo los industriales argentinos compitiendo con la presencia de las primeras marcas del mundo aquí en la Argentina es fenomenal y eso es lo que se puso de manifiesto en esta edición tan particular y yo diría que no solo es la mejor de la historia, sino que nos promete mucho más para los próximos años. Hasta la semana que viene.